el nulo funcionamiento de los semáforos ubicados sobre la avenida Universidad, a la altura del Instituto Carlos Gracida, ha provocado constantes accidentes en la zona, de acuerdo con vecinos del lugar. A pesar de la descoordinación que existe para el cruce de los vehículos y las fallas técnicas, en el lugar no se observa ningún elemento de la Policía Vial Municipal que garantice el paso vehicular ni la seguridad de los transeúntes. El señor Juventino Ruiz, vecino de la zona, reconoció que ante la falta de elementos de tránsito, los accidentes en el lugar han ido en incremento, poniendo en riesgo la vida de los peatones, ya que aunado a la falta de funcionamiento de los semáforos, la nula cultura vial de los conductores ocasiona que las personas queden mayormente desprotegidas. Pues desgraciadamente estamos en esa situación porque pues vemos que no se preocupa por la comunidad, por el pueblo. Ahorita en las campañas menos, ¿eh? Las campañas están buscando la forma de cómo pues jalar gente, hay valores, meten el dinero en otras cosas, no por las cosas sociales. ¿Qué tan peligroso es que los semáforos se encuentren en esta situación? Muchísimo, muchísimo, porque aquí cada quien hace lo que quiere, ha habido accidentes constantes allá, de este lado también, se meten, se pasan y a veces estando los semáforos, se vuelan los semáforos, máxime así, hay accidentes constantemente, muy, muy inseguro. Desgraciadamente es un riesgo, un peligro. Para todos los peatones, ¿no? Creo que es la misión de ellos, ¿no? Es la labor de ellos, ver si no hay no sirven los semáforos que ellos estuvieron dirigiendo el tráfico. Pero desgraciadamente no vemos a nadie por acá. Ante este panorama, la mejor recomendación es conducir con responsabilidad, dando preferencia al cruce del peatón a fin de evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.